Thank you.
Thank you.
Mirándonos, a veces no nos vemos. Si de verdad queremos vernos, cerrar los ojos y escuchar hablar. El amor propio. Sé lo que quieren de mí. Quieren que aprenda lo que debo aprender. Que sea útil. Que sea productiva. Quieren que no haga ruido, ni moleste, ni interrumpa. Quieren que me adapte a sus horarios y sus convicciones. Quieren que sea un número y de mí dependan otros números. Lo que significa que yo dependa a su vez de ellos. Quieren que ame, pero con restricciones morales. Quieren que sueñe, pero dormidos. Quieren que vuele, pero a ras de lodo. Sé lo que quieren de mí y justamente por eso no estoy dispuesta a dárselo.
Normalmente, los que me conocen, yo soy agitadora por amor al arte y siempre recito poesía de poetas emergentes, porque los grandes linajes es también para leerlos en casa, para nutrirnos, pero no hace falta alardear porque ya tienen sus cuentas de explotación y no necesitan despegar y volar. Entonces hoy voy a recitar cuatro poetas, un poeta extremeño con, se llama Josele, Duende Josele, que es un hombre, ese es en la parte musical, pero su nombre de poeta es José Manuel Díez. También evocaré al poeta Tengu Guerra, que es de Canarias, al poeta Juan Cabezuelo, que es de La Verneda, y al poeta Francisco Cazorla, que es de Blanes. Con ellos he intentado construir y deconstruir con acotaciones mías, y no voy a decir lo que es de cada cual, porque estamos en un lugar comunitario y se trata de mixturar y trufar entre todos. Y os digo que he perdido el respeto a los censores, al clero, al rey, al jefe, a los capitalistas, a la Guardia Civil y a sus bigotes, a los altos rectores, a los míticos sátrapas, a los encorbatados gobernantes. Solo guardo obediencia a los artistas, y no a todos, y a mi madre. Nosotros pagamos la calle, pagamos el asfalto, pagamos ese coche negro con una placa, pagamos ese chofer, pagamos ese traje, pagamos su buena vida, vacaciones, ya sabes, marisco, añejos, sexo, todo eso. En fin, nosotros pagamos, ya sabes, pagamos. Pagamos para ellos su codicia, sus caprichos, todo eso. Nosotros pagamos y les votamos, y ellos ahorcan la cultura y arrestan la libertad. Y nosotros pagamos el perverso equilibrio del poder. Así es como nos miran, y nosotros pagamos. La música y la poesía normalmente se nutre de las emociones. Los músicos que están aquí lo saben, o sea que tampoco hay tanta diferencia. Lo único que fluctúan son las cadencias. La música, de ahí que muchas veces escuchemos canciones en inglés que no entendemos el idioma y en cambio nos hacen sentir bien, porque, bueno, esos hercios o esas frecuencias nos trasladan. La poesía es más directa, es a bocajarro. Mira cómo se miran. Mira cómo se miran ellos. Son ellos, míralos cómo se miran. Se miran de lejos. Cuando se divisan, se miran. Se miran cuando se acercan, cuando acortan los metros. Mirada intensa, su señoría. Mira sus trajes medidos, mira sus dientes tan blancos. En esas sonrisas que se aproximan, esa sonrisa ensayada, ese saludo aprendido, esa palmada en la espalda que ata, era un pacto, dos destinos. Mira cómo se miran cuando avanzan de camino al hemiciclo, caminan en paralelo y así se miran, casi sin mirar, como si lo estuvieran haciendo. Mira cómo se miran, palmada en la espalda, con ese reojo inquieto. Mira cómo se miran ellos, de tres cuartos, con una inclinación de 45 grados, mirada oblicua, de soslayo. En nadie confían, y así es como se miran. ¿Y ellas? ¿Ellas cómo se miran? Míralas a ellas, míralas cómo se miran. Se miran, detrás de las ventanas se miran. Las ventanas pintadas de los coches oficiales se miran. Sus señorías se miran cuando descienden, tacón de aguja clavándose en el asfalto. Se encuentran frente a frente, se yerguen dos firmes que se miran. De arriba abajo, desde abajo hacia arriba se miran. El peinado, el escote, la falda, esa abertura que deja el muslo a la vista.
el bolso, el reloj, las joyas, esa pulsera que tanto brilla. Míralas, son ellas, de camino al hemiciclo. Mira cómo se miran, tacones en el cemento, caminan en paralelo y se miran. Y como si no mirase, se miran. Con la sonrisa oficial, sinceridad escondida, y así es como se miran ellas, llenas de envidia. Desahucio. Una familia. Un marido joven, una esposa más joven, un niño y su hermano. Un hogar, un hombre joven, una mujer más joven, dos niños. Una casa, cuatro paredes, nueve puertas, 10 ventanas, un techo. Una familia, un hombre joven, un trabajo, un sueldo. Una mujer más joven, un hogar, dos niños, un marido, un niño y su hermano. Una madre, un padre, un hogar. Una casa, 80.000 euros, un suicidio, un banco, una hipoteca. Una hipoteca, un despido, un finiquito. Una hipoteca, un impago, dos impagos, tres, cuatro, un banco, una firma. Un abogado, un juez, una sentencia. Una carta, una ficha límite. Un policía, un trabajo. Dos policías, tres, cuatro, cinco, 10 policías, 10 trabajos. 10 sueldos, 10 familias, 10 hogares, 10 casas y 10 hipotecas. Un jefe y una orden es un trabajo, un desahucio. Una familia, un desahucio, un hombre que envejece. Una mujer ahora menos joven. Dos niños ahora menos niños. Un hogar sin casa, un desahucio. Otro tema de los que acucia a nuestra sociedad posmoderna son los malos tratos. Un cinturón, una tira de cuero provista de una hebilla para ceñir, una prenda de vestir a la cintura. Sin embargo, para un niño de 8 años es un cetro de poder, el símbolo del castigo. Una vara que pasa de hombre a hombre, de padre a padre, de monstruo a monstruo. Finalmente, aquel día se desató la furia. El origen, la provocación es lo de menos. Nunca hay razón para dar una paliza a un niño. Empezó el ritual, los gritos, las amenazas y finalmente se desabrocha el cinto, toda la rabia del mundo contra un chiquillo. Empieza la danza, alrededor de la mesa, con cada golpe le deja marcado en la piel un mensaje. A mí me pegó mi padre, a él le pegó mi abuelo, todos pegaron a sus mujeres, te dejo en herencia todo el rencor de la tierra. Aquel día fue expulsado de la niñez, se convirtió en un viejo de 8 años. Estar solo ante el monstruo le dejó solo para toda la vida, le robó el futuro y le ató al pasado. Hoy comprende aquel grito, mientras quema la correa, quema todos los monstruos, se siente liberado, rompe el círculo del dolor, rompe el círculo del castigo, se desenvuelve en el presente y devuelve la infancia a los que vendrán. El monstruo ha muerto en mí. José Manuel Díaz, Buendego Josele, ha escrito este maravilloso poemario que se llama El país de los imbéciles y que refleja muchísimo la sociedad en que vivimos. Y dice así: yo, como soy una señora mayor, me veréis que voy buscando la luz porque me cuesta ver las letras. Los nombres de Sara. Ella cambió de nombre muchas veces. Con 6 años en Colmar, los niños del colegio
le besaban la risa. A cambio de una onza de chocolate blanco en el recreo, la llamaban la dulce. Con 8, su madrastra, pues su madre había muerto al darle vida, la abandonó al cuidado de su padre, que la violó con 10 años por primera vez. La llamaba mi niña. Con 12, sus hermanos le cortaron el pelo, como a un chico, para que trabajara con ella, con ellos en la fábrica. La llamaban Ambrose, también en los papeles del contrato. Con 14, un vecino, que por edad podría haber sido su abuelo, la dejó embarazada y le arrojó un puñado de marcos a la cara. A saber la noticia, fue la primera vez que la llamaron puta. Con 15 huyó de casa, triste y sola, en el tren de Berlín, plagado de soldados. Uno de ellos, Karl Keller, le prometió su amor y su cuidado, pero murió en combate a los 6 meses. La llamaba amor mío. Con 16, enferma y sin dinero para las medicinas necesarias, se le murió su hija entre los brazos en mitad del invierno bajo un puente. Los mendigos del barrio comenzaron entonces a llamarla la madre. Con 20, hacía la calle, al amparo de un viejo relojero de Wassen, el mismo miserable que la entregó después de los cristales rotos a los antisemitas. La llamaba princesa, como a todas sus chicas. Con 23, judía, asimilada, fue obligada a llevar sobre el pecho la estrella de la denigración y a huir al gueto, donde los militares hitlerianos pagaban sus servicios con harina o cebollas. La llamaban el trueque. Con 25, presa y humillada, fue deportada a Auschwitz, donde sobrevivió 14 meses a golpe de culata de escopeta, obligada al trabajo más infame de todos, cargar con los cadáveres de otras judías. La llamaban la sombra. Con 26, herida ya de muerte por el frío y el hambre, esquelética, ciega, inservible para el bando asesino, fue empujada una noche junto a otros 300 esqueletos humanos a las muchas vigas del triste campo. Le gruñeron 10.615 y la llamaron puta porque es última. Ella cambió de nombre muchas veces y muchas veces fue muda y anónima, pero antes de morir aquella noche cerró los ojos y dejó un susurro tan puro, tan honesto, tan vivo, que grita todavía en el poema. Me llamo Sara. 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 Poemario con un título precioso que se llama Nadie le importa que sangren las flores, de Juan Cabezuelo, y dice así. Él es un poeta que escribe poesía sucia, poesía urbana, poesía de cotidiana. Camino mirando al suelo, miles de pies se cruzan en mi camino, anónimos, indiferentes, pendientes de seguir su camino. Pequeños desconocidos, ignorantes de su destino. Camino despacio para no chocar con ellos. Intento no tener contacto alguno. Observo los míos, silenciosos, recatados, evitando mirar las miradas furtivas. Refugiados en sus zapatos, el mundo gira debajo de ellos, sin que nadie pueda evitarlo. Solo soy el responsable de dejar mis huellas, yo, mis pies, mis zapatos. ¿Queréis tiempo para uno? ¿Sí? Vale.
Bien, y como después de toda esta reacción de cosas que se deben de mejorar en el mundo, hay algo que nos une a todos y es el sexo. El sexo, todos estamos de acuerdo en tenerlo lo mejor posible, optimizarlo. Lo buscamos como locos, pero la realidad no nos permite decirlo en público. Normalmente no se habla del sexo como se habla del fútbol o como se habla de cualquier otra cosa que nos interesa. ¿Estaréis de acuerdo que sobre todo en la primavera nos altera, nos da como ese puntito de que todo va a tener un comienzo, todo va... Todos los comienzos tienen fe, ¿sabes? Y como que estamos ahí y decimos, va, vamos a ningunear a la costumbre, que es eso que es... Normalmente la costumbre es la planta nutricia que no necesita nada, ¿sabes? Como que va nutriéndose ahí y se va haciendo obesa. Y alguna vez no siempre esperamos el amor cupidiano, a veces tenemos relaciones sexuales que no necesariamente son eternas, pero son mágicas y nos dan ese puntito de guay, ¿no? En el que estamos. Besos en noches que nunca acaban. Está siendo una hermosa temporada, una de esas sucesiones de días soleados e inexcusablemente líricos a través de nuestros cuerpos. Inicialmente estas jornadas de luna y redención emocional me sorprendieron con incrédulo ceño fruncido y poco a poco, como que acabas, danzarinas, ordenando por orden cromático la sección de las emociones vividas. Un poco escéptica al principio, sí, inconscientemente plena durante... con la sinuosidad de una feminidad. Está siendo una hermosa temporada, una de esas sucesiones de días soleados e inexcusablemente líricos a través de nuestros cuerpos. Inicialmente estas jornadas de luna y redención emocional me sorprendieron con el crédulo ceño fruncido y poco a poco, como recaba danzarina, ordenando por orden cromático la sección de las emociones vividas. Un poco escéptica al principio, sí, inconscientemente plena, durante como la sinuosidad y la feminidad de una bajista rockera después, pura elevación, y haciendo a tu ardilla sin titubear y con una especie de sonrisa en el semblante, que no es cosa normal, será posible, me veo obligada a poner baladas de rockeros todo el santo día para no aguar el puente y las lentejuelas de tales momentos. Tal es la pasión que se ha despertado mi elemento por el arte de compartirnos sus sudores sexuales y sus efectos secundarios, que burbujea como una especie de alquimia a ritmos descompasados. Hablan tus labios, sonríe tu boca, la veo, la siento y entonces mis manos se vuelven locas trepándote, porque yo soy de tacto. Y me regalas un beso con todo tu cuerpo, soy oral, me dices, y me percato sorprendida que he pasado de follar contigo a hacer el amor, sin cupido de por medio. ¿Eso puede pasar?, me pregunto. Cada vez que te comparto es como una especie de milagro vital, vamos, una temporada tonta la mía. Y entonces tengo la avaricia de desearte asiduamente a sabiendas que desear no es querer y que solo se quiere lo que nos parece que pudiera ser eterno. Y a ver ustedes, será la primavera que nos sumerge irremediablemente en una sopa de estrógenos y testosterona. A menudo, cuanto más luchamos contra una emoción, más la reforzamos. Las contradicciones que nos genera siempre el intento de mejorarnos en interiores. Y sigo buscando tercamente aquello que me haga plena como el vuelo de los pájaros. Jamás pido nada que no pueda dar. Y ahora eres parte temporal de mi apetito en estos amaneceres desayunados. Vale, quiero acabar con una frase que representa a esta casa, que dice, si no es acompañados no es nuestra revolución.
Y al final es eso, todos somos parte de este pequeño universo. Y os acabo diciendo, he aprendido que el amor pasa, pero lo amado permanece. He aprendido que la sabiduría no solo se alcanza sabiendo, sino dudando. He aprendido que hay miradas que dejan huella más que los pies. He aprendido que la resistencia de las grandes árboles proviene de sus raíces. He aprendido que hay más poesía en las calles que en las bibliotecas y más música en el campo que en los conservatorios. He aprendido que hay tantos mundos como personas y tantas personas como formas de sentir. He aprendido que el dolor es el mejor maestro y el amor es el mejor consejero. He aprendido que el hombre neutral muere de neutralidad. He aprendido que los ancianos necesitan tanto cuidado como los niños. He aprendido que el dinero salva menos vidas de las que compra. He aprendido que el poder no puede tanto como el querer. He aprendido que el humor es algo muy serio y que la gente demasiado seria me hace reír. He aprendido la importancia de olvidar viejos errores para empezar a cometer errores maravillosamente nuevos. He aprendido que se besa, se canta y se ve mejor con los ojos cerrados. Gracias. Estoy súper orgullosa porque es mi primera canción en catalán. Yo soy gallega, pero llevo toda la vida viviendo aquí y simplemente es que nunca me hago por escribir en catalán, ¿sabes? Hasta hace poco que fui a trabajar a Madrid y entonces escribí una canción en catalán en Madrid. Pensé, no, me salió así como, ¿sabes? Se me cayó la canción. O sea, no fue ni intencionado ni... De repente me salió. Se titula Com Hauria Estat. Es un poquito así como triste, pero también hay momentos tiernos en la vida, entonces como me hace mucha ilusión tocarla aquí, pues la voy a tocar. ¿Vale? ¿Com Hauria Estat? ¿Te vas ya? ¿Ya te vas? Oye, ¿por qué? ¿Quieres una cita? Entonces vete, yo me iría también. Oye, ¿os pillas o qué? Un aplauso, por favor, a alguien en el mundo que moja, tío. Por favor, un aplauso fuerte para él, tío. Estamos contigo, compañero. Dale tú. Al café. Si yo no pensé hasta el alba, a tu corazón.
mis llaves y la teva pell i mai sabré. Thank you.